Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia. Para los que no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros que es totalmente gratuito. Además, si activas la campanita, YouTube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo. Mucha atención a esto que ha ocurrido en el plató de Supervivientes. Brutal humillación en Supervivientes de Gabriela Rosset, hija de Bigote Rosset con Carmen Borrego. Carlos Sobera hablaba con emoción de los encuentros que se vivirían en el plató de Tierra de Nadie. Entre ellos, el de Gabriela Rosset y Carmen Borrego. Esta noche vamos a tener un par de encuentros bastante interesantes. Por ejemplo, el de Gabriela Rosset y Carmen Borrego, que se van a ver cara a cara por primera vez, explicaba el presentador. Escuchemos en el siguiente audio, la humillación de Gabriela Rosset y Carmen Borrego. Oye, hoy tenemos aquí un par de encuentros que van a estar, yo creo que francamente, muy interesantes. Por ejemplo, Gabriela, que está a mi derecha, y Carmen, que está a mi izquierda, por fin, cara a cara. Por fin vais a poder hablar de todas las cosas que Gabriela ha estado comentando en la isla. Que creo que es Perdón, la verdad sí. que yo no había visto a Carmen, lo acabo de ver, me acabo de enterar que va a estar acá. Primera vez. Y para mí, acá solo concursantes de Supervivientes, no sé qué haces acá, ¿Perdona? Te equivocaste de programa y no tengo nada que pero hablar vamos con a ver. Carmen. Lo siento. Pero Gabriela, te voy a decir una cosa, Carmen y Carmen no estaba aquí de colaboradora, no es concursante, lo siento. A ver, Gabriela, yo Gabriela. Yo aquí vengo como concursante y de Supervivientes. Claro, todos los que han estado acá han estado el programa y ella no sé qué hace cuando acá. Hemos acabado mi Teleplus, nos hemos ido todos 5 minutos, yo me he ido al baño, ¿tú qué has hecho exactamente? Yo no tengo nada que hablar con ella. Porque es que estabas muy tranquila, muy relajada y ahora estás, ¿pero por qué? Es una colaboradora del programa. Sí, pero Gabriela, hay que mostrar respeto por todos, ¿eh? Y luego tengo un segundo encuentro que yo creo que va a ser incluso más interesante. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal y activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.